Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Justo nuevamente, bienvenidos. Vamos a dar inicio a la sesión de este día. Voy a ir así un poco despacio para que se vaya comprendiendo, ¿verdad? Y recuerde que no tenga pena de interrumpir, ¿verdad? Cuando necesite usted que hagamos una pausa, pues podemos ahí darle su debida participación. Recuerde que es mejor que interrumpamos en el momento en que no se comprenda para no avanzar y luego si no hubo comprensión antes, pues quizás nos va a costar la comprensión después. Buenas noches, Silvia, bienvenida. Así que Gracias. para este día tenemos el formato condicional. Ya hemos hablado entonces de formato que lo que hace pues es dar una apariencia a las celdas. Entonces, cuando hablamos de formato decimos que puede la celda o el rango de celdas tener colores de relleno, tener tipos de letras, tener formatos personalizados de celda, tener bordes, tener cualquier otro tipo de formato y ahora agregamos el formato condicional. Entonces nos va a ayudar a que los patrones y tendencias en los datos sean más visibles. Para usarlo, cree reglas que determinen el formato de las celdas en función de sus valores, como los siguientes datos de la temperatura mensual con colores de celda vinculados a valores de celda. Ese es el ejemplo que se le va a mostrar a continuación. Pareciera que este cuadro tiene colores de relleno de celda. Se ven unos verdes un poco más encendidos que otros, unos rojos un poco más oscuros que otros, y pareciera que se le ha proporcionado o se ha formateado con colores de relleno. Pero esto es un efecto del formato condicional. Está mostrando ciudades y meses. Y se puede notar que, por ejemplo, se ve que los valores que son un poco más bajos aquí en los verdes están un poco más oscuros y están más claros los valores que son un poco más altos. Aquí quizás no se nota mucho la diferencia, pero por ejemplo, en el mes de junio se nota que los rojos más oscuros son los valores más altos. Y el tono de color de rojo va bajando de acuerdo a la cantidad. Entonces, ese es el formato condicional. Luego, podemos aplicar formato condicional a un rango de celdas, tanto a una selección como a un rango con nombre, a una tabla de Excel y en Excel para Windows, incluso a un informe de tabla dinámica. Se puede aplicar formato condicional a esos datos. Vamos a pasar a la práctica de la hoja de cálculo. Y tenemos esta hoja con 15 vendedores, con 3 meses y totales. De alguna medida, nosotros quisiéramos aplicar formato condicional en cualquier criterio. Ya tendría que estar establecido qué es lo que nosotros queremos resaltar. Entonces, el formato condicional es precisamente para resaltar
algunos datos que queremos nosotros que se noten por alguna razón. ¿Y cuántas opciones nos da el formato condicional? Eso lo encontramos siempre en la pestaña Inicio, en la categoría de los estilos, encontramos el formato condicional. Y hay muchas opciones que podemos aplicar para formato condicional. ¿Cómo queremos nosotros resaltar las celdas? ¿Cuál es la regla que vamos a aplicar? ¿Queremos resaltar números mayores a una determinada cantidad, menores, entre un rango, valores iguales a una determinada cantidad, resaltar un tipo de texto, fechas, resaltar valores duplicados? Entonces podemos hacer todas estas opciones, nos brinda Excel para que podamos aplicar, por ejemplo. Resaltemos celdas que sean mayores a un determinado número. Por ejemplo, si yo selecciono el rango del mes 1 y, por ejemplo, veo aquí el promedio, estoy viendo aquí en la barra de estado que es de 1589.07. Un momentito. Tengo una pregunta, buenas noches. ¿Dónde vi ese número 1500 y algo? Lo vi aquí en la barra de estado. Aquí dice promedio del rango que es seleccionado. Aquí también dice que es el recuento. Dice que son 15, es decir, hay 15 celdas que tengo seleccionadas. Y dice que la suma de eso es de 23.836. ¿Sí lo ubico? Ya ubicó dónde están las cifras que estoy leyendo, ¿verdad? Es que creo que no se ve por la aplicación de Zoom, que ahí sale la barra cubriendo donde me está mostrando usted. Ah. Por eso. Solo un comentario. Toque Si la tienen pantalla. mensajes del chat, abran los mensajes del chat para que se les ocurra, para que se les oculte, perdón, la barra de Zoom. Y al ocultarse, al no tener nada, se les va a ocultar y ya van a poder ver la pantalla completa. Y Es okay, correcto. muchas gracias. Aún no puedo. Pruebe escape, la tecla escape para que la pantalla se le haga más pequeña y pueda visualizar toda la presentación. Ajá. O si los controles le siguen ocultando, quizás también los puede mover, ¿verdad? Tal vez a otro lugar temporalmente para que logre ver la barra de estado. Puede mover donde están las imágenes de todos nosotros, donde aparecen los Exacto, Cecilia, nombres. puede cambiar el view para o la forma de ver, como le dice Ángel, creo que es el que está ayudándole, para que salga pequeño. Arriba dice View y ahí le puede cambiar, Cecilia, para que no nos veamos nosotros. Ah, Ajá, ahí. para que no nos veamos nosotros y la pantalla se le haga más chica o se le amplíe. Si no la logra ver, ahí le acaba de compartir una captura. Ahí está en los números que está hablando ella al final. Ajá. Ajá. Ya Ya lo logró. reducí. O presiona la tecla escape, ESC, para que la pantalla de la LIC se le haga más pequeña y pueda visualizar Escape mejor. donde dice minimizar y maximizar. Ahí. Esa es, no. No, es la de la esquinita que dice Esquina ESC. superior izquierda. Esquina superior izquierda de su teclado. En el teclado. Teclado. O Perdón. darle doble clic a la pantalla también Ah, funciona. ya, hoy sí, se me hizo más pequeña.
Lo siento, compañeros. Le comentaba a la maestra que yo estoy desactualizada. Me está costando bastante, pero no me doy por vencida. Así que ahí Estamos afinándonos, no se disculpen. preocupe. Todos estamos aprendiendo, no hay problema. Bueno. Ahora. Excelente. Ahora sí ya me sale más pequeña. Gracias. Excelente, con mucho gusto y muchas gracias a todos, ¿verdad? Que entre todos nos ayudamos y esa es la idea, ¿verdad? Ese es el objetivo. Y también gracias al compañero que nos envió la imagen, pues para que nos podamos ubicar, ¿verdad? En la barra de estado, que es donde podemos ver cálculos un poco más rápido, ¿verdad? Que casi siempre, si seleccionamos un rango de números, nos va a mostrar el promedio, el recuento y la suma. Usualmente esos son los cálculos más rápidos. El objetivo entonces es aplicar un formato condicional de acuerdo a un criterio. Estos números están mostrando ventas del mes 1 de los de diferentes vendedores. Entonces, por ejemplo, queremos resaltar a los vendedores que tienen ventas mayores a 2.000. Debo seleccionar el rango, ir a la opción de formato condicional y en reglas para resaltar celdas voy a seleccionar es mayor que, porque ya establecí un criterio. Aquí Excel nos muestra una cantidad X, una cantidad aleatoria que él la escribe automáticamente, pero nosotros perfectamente podemos escribir encima nuestra cantidad. Y aquí igual automáticamente nos deja este relleno rojo, pero podemos seleccionar entre los rápidos que están acá, por ejemplo, si estamos hablando de ventas mayores, podríamos seleccionar el relleno verde, contexto verde oscuro, sin personalizar mucho. Presiono aceptar y ya el formato condicional nos ha mostrado las ventas mayores a 2.000, tal como nosotros lo queríamos. Entonces, no es que a esta celda, ¿verdad?, le hayamos aplicado un relleno, un color de tema como este. Esto es otra cosa, ¿verdad? Esto es un formato también de apariencia. Pero el formato condicional precisamente se llama así por eso, ¿verdad? Porque podemos asignar una condición y nos la resalta. En ese mismo rango yo pudiera aplicar otro formato condicional en ese mismo rango y decir que en ese mismo rango nos muestre las cantidades menores a 1.000 le puedo poner. Y sí, quiero que lo deje con relleno rojo claro, con texto rojo oscuro. Está bien. Voy a presionar aceptar. En ese rango, entonces, ya hemos aplicado dos tipos de formatos condicionales. ¿Hay algún límite, perdón que le interrumpa, de formatos condicionales que podemos poner en una columna? Dos, tres, cuatro. Fíjese que yo creo que le permite hasta 64 aplicaciones. En De una forma, misma columna. sí, en un mismo rango de celdas. Ajá. Usted Wow. puede tener varias aplicaciones, solo que ya hablar de esa cantidad podría ser hasta tan confuso. Sí. Ah, Entonces, okay. Pensé que ajá. solo se podían dos o tres. Okay, gracias. Sí, se pueden muchas. Casi siempre nos ocupamos como el máximo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí ya hemos aplicado dos. Incluso podemos seguir aplicando tal vez otro tipo de formato en ese mismo rango y decir, por ejemplo, que nos muestre, solo que aquí puede ser que ya nos muestre, si le digo 10 superiores, puede hacer que se confunda con los anteriores, aunque donde dice 10 superiores, no es que solo 10 podamos resaltar, si yo le quiero decir, solo deme los primeros dos superiores. Y le vamos a decir que nos lo marque con
con texto rojo. Hay esos dos superiores. Casi no se notó, ¿verdad? Pero incluso podría ir a personal, podría ponerle borde rojo o podría ir al formato personalizado como para que la fuente, por ejemplo, la ponga más negrita y que el color lo ponga en un rojo así bien intenso. Simplemente que nos ponga otro tipo de relleno de celda también, otro tipo de color, por ejemplo, este color. Entonces ya hice como varias personalizaciones, ¿verdad? Le cambié el color de relleno, le cambié la fuente, el estilo, más bien el estilo, porque esta sí no nos la activa. Y si presiono aceptar, se puede notar que nos resaltó los dos superiores. Entonces ahí ya aplicamos varios. ¿Cuántos aquí, por ejemplo, si voy a formato condicional nuevamente y me voy aquí donde dice administrar reglas? Aquí puedo notar que ya llevo tres reglas aplicadas en un mismo rango. Y nosotros sabemos lo que están presentando, ¿verdad? Los rellenos rojitos, los menores a 1000, los dos mejores o los dos superiores, y los verdecitos que están como mayores a 2000. Y esas son todas las validaciones que podemos hacer, como en un formato condicional, ¿verdad? Es mayor que, ya lo establecimos, es menor que, si me voy a pasar al mes 2. Voy a seleccionar el rango de mes 2 y seleccionamos un rango entre cuánto queremos que nos resalte aquellos que tuvieron entre 1000 y 2000, puede ser, entre 1000 y 2000. Y le podemos decir que nos lo deje con amarillo. En ese rango entre 1000 y 2000 nos va a dejar las celdas con relleno amarillo y con texto amarillo. Las palabras que aparecen acá son bien intuitivas, bastante comprensibles como para saber y esta regla qué hará, pues es igual a qué. Si yo tengo una cantidad determinada de comparación. Si yo digo es igual a 2330, 2330, justamente me resalta ese número. Y le podemos poner igual, ¿verdad? Un relleno verde si queremos aceptar. Texto que contiene, por ejemplo, aquí quizás vamos a. ¿Qué podríamos agregar a una tabla de vendedores? ¿Qué otro dato podríamos tener en esta tabla? ¿Qué otra cosa podríamos agregar para aplicar lo de donde dice texto que contiene? Promedio de ventas, pues. Promedio de ventas sí puede ser, solo que quiero utilizar Perdón, de meta. textos. Promedio de meta. Así. Ajá. Promedio de meta, solo que el dato siempre sería numérico, ¿verdad? Promedio de ventas no sería en los 3 meses, ¿o cómo? O tal vez sucursales. Ajá. Sí, vamos a sacar el promedio. Sí, voy a agregar ese de sucursales porque quiero mostrarles este formato donde dice texto que contiene. Entonces, vamos a agregar algún dato que tenga texto. Por supuesto que está bien este y voy a agregarlo acá, por ejemplo, después de los vendedores.
Hago clic sobre la C, clic derecho, insertar para que me inserte otra columna. Entonces ahí le voy a poner sucursales. ¿Ejemplos de sucursales? Centro, como es de venta, ¿verdad? Exacto. Zona centro para central, oriente. Exacto, muy bien. Y pueden repetirse, centro para central. Occidente. Exacto. Y pueden repetirse, digamos, puedo seleccionar estos cuatro datos y arrastrar para que se repitan. Ahí ya tenemos sucursales. Entonces ahora vamos a seleccionar ese rango donde están las sucursales. Voy a formato condicional. Y tenemos esta regla que dice texto que contiene. Si yo ando buscando un determinado texto, me lo resalta. Ahí dice que me ha resaltado a los del centro. Si yo ando buscando a los de sucursal centro, pues ahí lo destaca, ¿verdad? Si yo quiero, lo dejo así, recuerde, si no, puedo personalizar el formato. O no quiero que destaque centro, quiero que destaque occidente. Occidente, y ahí está destacando el texto que contiene lo que andamos buscando. Entonces ahí ha destacado dependiendo de la sucursal que nosotros queramos. Vamos a agregarle fecha, voy a agregarle fecha para utilizar este formato condicional de fecha. Entonces digamos que la fecha la vamos a agregar aquí. Y vamos a agregar fechas, solo que antes de agregar fechas acá me voy a fijar en las opciones que se tienen. Dice una fecha. ¿Cuáles fechas son las que me va a destacar? O por lo menos las opciones que me da. Ayer, hoy, mañana, últimos 7 días, semana pasada, semana siguiente, mes pasado, este mes, mes siguiente. Vamos a colocar la fecha de 10 de septiembre del 2023. Luego, 12 de septiembre, 10, vamos a poner 9 de octubre. Estoy escribiendo esta fecha de manera intencional para ver el efecto. 11 de octubre. De noviembre. ¿Y qué más opciones teníamos? La de ayer, la de hoy, mañana, los últimos 7 días, semana pasada, semana siguiente, mes pasado, este mes, mes siguiente. Digamos que voy a ponerle y ahí hay unas fechas. Entonces, voy a seleccionar el rango de fechas. Voy a seleccionar esa regla que dice una fecha. Y vean que si queremos la fecha de ayer, pues automáticamente antes de presionar aceptar, nosotros ya podemos tener una muestra o una vista previa. Ahí nos marca la fecha de ayer, la de hoy, la de mañana, los últimos 7 días. Semana pasada no puse fechas de la semana pasada, pero las mostraría, ¿verdad? De la semana, por ejemplo, si le hubiera puesto un 3 de octubre, pues nos lo hubiera mostrado. Esta semana son las fechas de esta semana.
La siguiente igual no puse fechas, por ejemplo, si hubiese puesto un 17 de octubre, mes pasado, este mes y mes siguiente. Así entonces podemos resaltar la celda, ¿verdad? Podemos ponerle dato personalizado. Recuerde, aquí en la fuente solo podemos cambiar estilos, colores. Por ejemplo, ponerle un azul oscuro, digamos, al texto. Casi no se nota. Ponerle un azul más claro. Casi siempre uno utiliza rellenos porque es como lo que más se puede notar, ¿verdad? Le voy a seleccionar esta, por ejemplo. Y ahí me he quedado yo que me marque las fechas del mes siguiente. En los otros formatos condicionales dice valores duplicados. En este momento no tenemos valores duplicados, aunque vamos a seleccionar. Si selecciono todo mi rango de datos y voy a valores duplicados, ustedes se fijan, está como marcando que todos estos son valores duplicados, ¿verdad? O sea, en efecto sí son valores duplicados, pero en verdad no es que sean duplicados, porque sí, centro dice varias veces, pero cambia el vendedor, cambia la fecha, cambian los montos, ¿verdad? Entonces, en verdad no es que sean valores duplicados, ¿verdad? Entonces, digamos, aquí no tenemos valores duplicados, ¿verdad? Voy a mostrar algunas filas hacia abajo, voy a seleccionar y arrastrar, clic derecho, mostrar, y le voy a quitar este total temporalmente, se lo voy a quitar, le voy a eliminar esa fila de totales. Y, por ejemplo, voy a duplicar estos registros. Lo voy a copiar y los voy a pegar aquí. Allí esos registros sí ya son registros duplicados porque tienen el mismo dato de fecha, de nombre de vendedor, de sucursal y monto. Entonces, por ejemplo, digo que me marque valores duplicados. Y ya me los marcó todos, si se fijan. O sea, ya allí ya es diferente, ¿verdad? A que me marque solamente los valores que tenía en las sucursales, a que ahora ya me resalta todos los valores que tengo duplicados. Y allí pues prestamos nosotros más atención porque está marcando todo el registro de que el vendedor 3, 4 y 5 tiene todo igual. Entonces ahí habría que ver, ¿verdad? Ya en nuestras bases de datos reales, y suele pasar que algunas veces ya se ha ingresado un dato y de repente no nos acordamos, alguien llega, alguna otra persona dice esto no se ha ingresado y lo vuelve a ingresar. Recuerde que ya en la vida real utilizamos miles de registros, ¿verdad? No utilizamos solo 15, sino muchísimos. Entonces cuesta dar cuál realmente es un dato duplicado. Y entonces esta es una manera en que podemos encontrarlo y resaltarlo, por supuesto, y luego tomar una decisión que si se elimina o se considera. Aquí mismo nos da otra opción. ¿Cuáles son los registros únicos o los valores únicos? Allí nos marca todo, ¿verdad? Porque como es único, ¿verdad? Por ejemplo, el 1363 es único en todo este rango. Entonces, por eso nos marca que todos esos son únicos. Y aquí simplemente nosotros seleccionamos el formato deseado. También tenemos, ya utilizamos los 10 superiores, luego dice 10% de valores superiores, nos va a marcar el 10% de los registros.
¿Cuántos registros tengo? Ya no le voy a poner atención a este recuento que me sale aquí en la barra de estado porque me dice 133. 133 celdas que yo tengo seleccionadas. Pero para hacer una muestra simplemente podemos quedarnos, por ejemplo, en este, en ese rango. Y en la barra de estado me doy cuenta que tengo 18 registros. Entonces, el 10% de 18 es 1.8. Entonces, lo que va a hacer ese formato condicional, si yo selecciono todos mis datos, es mostrarme aproximadamente dos registros. Eso me mostraría. Reglas para valores superiores e inferiores, 10% de valores superiores. Y me muestra, a ver, ahí me deja, aquí me dice 10%, pero vea que se puede cambiar, ¿verdad? Solo voy a seleccionar, quizás voy a seleccionar, me voy a enfocar nada más en un valor de venta. Me voy a enfocar en las ventas del mes 3. Y aquí que me muestre cuáles son esos dos registros o ese 10%. Si tengo 1000 registros, me va a mostrar el 10% o el porcentaje que queramos, porque se puede cambiar, no necesariamente es el 10%. Le va a mostrar los 100, ¿verdad? Los 100 valores superiores, porque es el 10%. Entonces, 10%. Bueno, incluso ni siquiera me muestra dos, simplemente me muestra uno. Ese es como el valor más alto del mes 3. Su 10%. Y aquí, por supuesto, se pueden cambiar los porcentajes y el formato personalizado que se le quiera aplicar. Lo mismo sucede. Queremos los 10 inferiores en este rango. Ahí nos lo muestra. Queremos el 10%, ya nos dimos cuenta que solo nos va a marcar uno, porque tenemos 18. Entonces, el 10% ya ni siquiera llega a 2, ¿verdad? No lo aproxima, se queda con la parte entera. 10% de valores inferiores, lo vamos a resaltar con tío. Aquí me tomo A, lo toma porque los valores son iguales y porque es un dato repetido. Repetido con intención, aunque los datos pueden ser iguales para diferentes vendedores. Entonces nos muestra el 10% de los registros. Por encima del promedio, nos dice, aquí voy a sacar el promedio, aprovechando que ustedes me dieron esta idea. Vamos a sacar el promedio, voy a ubicarme en la celda H3 y en las funciones rápidas que tenemos acá dice promedio. ¿De quién queremos el promedio? Desde la B hasta la F, ¿verdad? No hasta la G. Entonces selecciono solamente los 3 meses. Enter y solo arrastramos, ¿verdad? Esta fórmula y ya tenemos el promedio de todos los vendedores. Me quedo con este rango seleccionado y dice en esta otra opción. Por encima del promedio, ¿cuánto es el promedio? Dice que es 1612.61. Entonces, por encima del promedio, nos lo muestra. ¿Cuáles son esas cantidades que están por encima del promedio? Y la otra, por debajo del promedio. Y hemos aplicado los dos formatos en el promedio. Y las otras que son barras de datos, ¿verdad? Si, por ejemplo, queremos aplicar en el total, un formato que nos presente barras de datos, ya sea con relleno degradado, con rellenos sólidos. Ahí se puede elegir el que se desee. Y se fija cómo es el comportamiento de las barras. Va a depender de los montos, así la barra, pues es más larga o es más corta. Y ahí mismo, escala de color. Voy a hacer algo, voy a agregar quizás más columnas acá
para agregar quizás otros 3 meses para seguir haciendo las pruebas. Voy a presionar sobre la G, clic derecho, insertar. Voy a presionar control Y 2 veces para que me inserte, ¿verdad? Control Y para repetir lo último. Entonces aquí le vamos a decir que nos diga el mes 4, el mes 5 y el mes 6. Aquí vamos a generar un aleatorio para seguir haciendo las pruebas. Selecciono todo el rango donde quiero ejecutar un aleatorio. Voy a elegir aleatorio.entre el valor inferior que sea 1000 y el valor superior que sea 10.000. Cierro paréntesis y presiono control Enter. No solo Enter, sino que control Enter para que me rellene todo el rango. Y pues para quitar esos números, ya saben, ¿verdad? Control C, presionamos clic derecho y pegamos solamente los valores. Aquí nos ha tomado, ha adoptado, como lo que hice fue insertar columnas, adoptó algún tipo de formato. Lo que voy a hacer con estas celdas seleccionadas es que le voy a eliminar el formato que tienen. Y lo vamos a hacer aquí donde dice borrar reglas de las celdas seleccionadas. Y me las borró. Selecciono, por ejemplo, mes 4 y digo escalas de color. Quiero representar esos números con escalas de color. Y digamos, vamos a seleccionar esta escala de verde y amarillo o la que sea, ¿verdad? Colores verde, amarillo y rojo. Nos deja en rojo los valores menores y los máximos valores nos los deja en amarillo. Y esa es la escala de color que aplica. Esto es por, recuerde que formato es apariencia, ¿verdad? Si quiere que aparezcan conjuntos de iconos, usted elige entre cuáles iconos quiere, ¿verdad? Y puede ver el comportamiento. Tres flechas de color, por ejemplo. Formas, ahí vea cómo se va comportando. Indicadores. Símbolos. Valoraciones, usted va a ir viendo cuál es el que mejor le va. Semáforos, digamos que queremos aplicar 3 semáforos con marco y se queda Una así. pregunta, Ali. Sí. Está en automático, ella sabe de que estoy seleccionando de menor a mayor. No es de que yo tengo que seleccionar algo más, ¿verdad? Sí, pero fíjese que también nos podemos ir acá, mire, al formato condicional, como es aquí, estamos en conjuntos de iconos. Todas las opciones tienen esto que dice más reglas. Todas. Y nos van a llevar al mismo cuadrito este, al mismo cuadro de diálogo. Entonces aquí podemos nosotros establecer una escala personalizada. Este es el automático, si ustedes se fijan. El automático nos dice, ok, estamos utilizando el conjunto de iconos, este estilo de icono, que igual lo podemos cambiar. Los iconos aquí ustedes lo pueden cambiar. Y aquí este es el predeterminado y justamente toma como las terceras partes. Y nos toma un tipo porcentual, pero eso nosotros lo podemos cambiar. Dice que está aplicando el verde cuando el valor es mayor o igual al 67%. Pero nosotros podemos decirle, quiero que me tome de referencia, por ejemplo, números, ¿verdad? Entonces aquí nosotros le decimos cuáles números, aquellos números, por ejemplo, que sean mayores a 8.000. Aquí lo podemos personalizar. Y luego, los menores a 8.000, digamos, recuerde que estamos ahorita con número porque estamos haciendo lo personalizado. Los menores a 3.000, qué sé yo, por ejemplo. Y automáticamente los menores a 3.000 nos los va a dejar en rojo, pero ya hemos establecido nosotros
como los rangos en que nosotros queremos que los mayores de 8.000 sean verdes, que entre 3.000 a menos de 8.000 sean amarillos y los menores a 3.000 sean rojos. Entonces, si presionamos aceptar, si usted se fija, ya nos cambió, ¿verdad? Le dijimos que los verdes fueran los mayores a 8.000 y que los menores a 3.000 fueran rojos y los demás fueran amarillos. Entonces, ahí podemos personalizarlo. Nos lo da automático, cuando se lo aplicamos acá, nos lo da automático. Pero cuando ingresamos a más reglas, personalizamos. Y aquí está, por ejemplo, nueva regla, ¿verdad? En nueva regla tenemos estas opciones que son las mismas que tenemos acá. Solo que aquí es para personalizar. Digamos, voy a seleccionar el mes 5. Entonces, en nueva regla, bueno, de hecho, las reglas ya les mostré, por ejemplo, cuando vimos en algunas, si usted quiere ver las reglas que tiene aplicadas, selecciona el rango, se viene a administrar reglas. Entonces, aquí se da cuenta usted de que en este rango hay tres reglas aplicadas, un conjunto de iconos con este formato en el mismo rango de datos, de G3 a G20. Sí, compañero, ¿verdad? ¿Le contesté su duda, lo que usted preguntaba? Sí, muchas gracias, sí. Muy bien. Sí, sí. Luego también tenemos, dice, el conjunto de iconos, que por cierto ya no nos lo muestra porque como que le caímos encima con el nuestro, ¿verdad? Con el personalizado, por eso es que no lo vemos, pero aquí hay uno que se aplica con este diferente formato al mismo rango, si lo ven. Una escala de color escalonada en el mismo rango. Selecciono el rango del mes 5. Y le digo, nueva regla, por ejemplo, están estas opciones. Aplicar formato a todas las celdas según sus valores. ¿Quiere usted una escala de dos colores? Establezca usted el tipo, ¿verdad? El tipo más, el valor más bajo, el valor más alto. Ustedes le quieren cambiar colores, aquí se lo cambian, le da una vista previa. Entonces, aquí ustedes pueden jugar con todo eso, personalizarlo. Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan determinados valores, textos específicos, como lo hicimos aquí, fechas, celdas en blanco, si hay espacios en blanco, sin espacios en blanco. O sea, aquí ustedes pueden elegir todas las opciones que quieran ustedes resaltar dentro de su rango de datos. Y todavía aquí hay más criterios para elegir. Entre rangos que no esté, bueno, un valor que no esté, ¿verdad? O sea, le va a seleccionar los que, los diferentes a ese, ¿verdad? Estos son iguales a los que veíamos originalmente en las opciones primeras. La otra opción dice aplicar formato únicamente a los valores con rango inferior o superior. ¿Quiere los primeros 10? O los primeros 5, los primeros 20, los primeros lo que quiera, o los últimos 10, o aquí usted le cambia los valores. Y recuerde aplicar formato, ¿verdad? Porque esa es la intención, que se resalte con algún tipo de formato. Color de fondo, borde, fuente, ¿verdad? Aplicar formato únicamente a los valores que estén por encima o debajo del promedio, que también ya lo vimos, aquí elige. Por encima, por debajo, mayor o igual. Para los estadísticos que utilizan desviación estándar. Aplicar formato únicamente a los valores únicos o duplicados, que ya lo vimos. Utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Aquí nosotros podemos escribir una fórmula. Por ejemplo, voy a ver aquí un ejemplo. La fórmula es igual, pueden ser a las condiciones mismas que hacemos de comparación, ¿verdad? Por ejemplo, les digo.
Digamos que en M5, ¿verdad? Queremos aplicar una fórmula. Nueva regla. Utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Entonces, digamos que le puedo decir, ¿verdad? Aquí, como es una fórmula, tenemos que empezar con el signo igual. Y tenemos que hacer clic en cuál es en la primera celda del rango. Voy a hacer clic en la primera celda del rango y voy a comparar, por ejemplo, que me resalte celdas mayores o iguales a 9000. Quiero ver, no hay, ¿verdad? Sí, hay 9000. Yo puedo escribir aquí también la fórmula de las mismas condiciones que teníamos acá. ¿Es esta celda la primera del rango seleccionado mayor o igual a 9000? Pero aquí tengo que hacer algo. Si ustedes se fijan, de manera predeterminada, la referencia me la dio absoluta. Pero si me la da absoluta, bueno, no tengo que olvidar que el objetivo es aplicar un formato para resaltar. Le voy a aplicar un relleno, por ejemplo, esto. Aquí también hay efectos de relleno, hay tramas, hay más colores, ¿verdad? Que se pueden elegir. Digamos que voy a elegir ese degradado. Aceptar para aquellas celdas que cumplan esto, pero ¿qué sucedería si yo le dejo la referencia absoluta? ¿Qué creen que pase? Voy Solo va a a tomar en cuenta esa celda. Solo va a tomar en cuenta esa celda, ¿verdad? Si yo presiono aceptar, no me marcó la que tenía que marcar precisamente por eso. Entonces, como ya hay una regla aplicada acá, voy a ir a formato y le voy a decir administrar reglas, porque ya hay una. Entonces, la selecciono y presiono editar. Entonces, esa referencia tengo que quitarle los signos de dólar. Sí. Le voy a quitar los signos de dólar. Aunque por seguridad podría dejarle el signo de dólar de la columna, si es que yo solo eso quisiera, ¿verdad? Pero digamos que para el ejemplo podría trabajarlo así. Entonces debemos prestar atención también a la referencia a la que estamos haciendo acá. Entonces si presiono aceptar, entonces ahora sí, ya me lo marcó, precisamente porque la referencia tenía que quedar relativa. Entonces, esa es una de las maneras como podemos aplicar fórmulas, ¿verdad? Allí a. Podríamos también, por ejemplo, digamos que. A ver, podemos aplicar. Me voy a quedar en ese mismo rango y digamos que vamos a aplicar una fórmula, nueva regla. Utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Y digamos que quiero que si esta celda, recuerde que como es una fórmula, vamos a iniciar con el signo igual. Voy a seleccionar la primera celda del rango seleccionado. Acordémonos de que sea de quitarle la referencia absoluta porque queremos que se vaya barriendo en las filas. Y podríamos decir que si ese valor es mayor, hacer una comparación si quiere a este total, por ejemplo, que si es mayor a ese total, ¿verdad? Entonces podríamos decir, a ver, acuérdense de darle formato, que ese es el objetivo, ¿verdad? De que le voy a dar uno como este.
Recuerde la referencia, no va a ser la comparación. Ahí depende lo que queramos, ¿verdad? Si queremos que todos estos valores sean comparados con un único valor, que sería este. Esto es parecido a lo que acabo de hacer, solo porque no he escrito una cantidad, sino que una cantidad que está en una celda, en una referencia que puede ser cambiante. Entonces ahí depende si yo quiero dejar esa misma cantidad o quiero dejar la referencia relativa. ¿Qué pasaría si presiono aceptar? Ahí me muestra que estas cantidades son mayores a la cantidad que yo comparé, ¿verdad? ¿Qué sucedería si le hago una modificación a la regla? Por ejemplo, administrar reglas para hacer la modificación. Estoy haciendo una modificación a esta regla. Presiono editar regla y digamos que le voy a quitar para que haga la comparación como paralela, digamos. Acuérdese que esos criterios ustedes los establecen, ¿verdad? Ahorita hacemos nada más criterios de ejemplo. Aquí yo podría poner una operación. Digamos, yo podría poner que si es mayor este valor a esto de aquí, podría hacer una multiplicación, por ejemplo, con un porcentaje, ¿verdad? Digamos, si le pongo un 0.2, ¿qué hace? ¿Qué haría? Le estoy diciendo que si este valor es mayor o igual a este multiplicado por el punto 2, a ver qué efecto tengo y qué resultado tengo. Todos me los dio mayores, ¿verdad? Porque como estos, los hice una multiplicación, yo le hice una operación, ¿verdad? Entonces, en verdad, en la fórmula personalizada, usted puede poner cualquier cosa que cree usted que le va a servir, ¿verdad? Y podemos probar, puede decir usted, y podemos probar si funciona, lo que cree usted que puede pasar o lo que puede funcionar. Usted lo puede hacer aquí en Nueva Regla, utilizando una fórmula, haciendo comparaciones, ¿verdad? Los resultados de estas fórmulas o son falsos o son verdaderos, ¿verdad? Ahí va a depender. ¿Qué cambio tendría? Voy a hacer una modificación a lo mismo. ¿Qué cambio tendría si hago una división? Si hago una división. Ahí pues no aplicó a nada, ¿verdad? O sea, es decir, le estamos diciendo con esa fórmula, voy a volver a entrar. Que si es ese valor mayor a esa división, es decir, esta cantidad nos la divide y entonces ninguna de estas cantidades cumple con esa condición de comparación, ¿verdad? Y así es como podemos utilizar fórmulas. No sé si tengan ustedes algún otro tipo de participación. ¿Llegaría yo hasta allí presentando el tema de los formatos condicionales? Recordarles avanzar en plataforma, ¿verdad? En laboratorios. Recuerden hacer eso para que les vayan tomando su avance y no puedan tener ningún atraso. He presentado las opciones de formato condicional para este día, así que doy por finalizada la sesión y les espero mañana en una nueva sesión. Muchas gracias. Gracias a usted. Buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.